En este video veremos las propiedades de la potenciación para el conjunto de los números racionales. Propiedad número 1. Potencia de un número racional, que se define como a dividido para b elevado a la n va a ser igual al elemento a elevado a la n dividido para el elemento b elevado a la n. Ahora, veamos una actividad. Resuelva 2 tercios elevado al cuadrado. Muy bien. Aplicando la propiedad de la potencia de un número racional, esto va a ser igual a elevar al cuadrado el numerador y elevar al cuadrado el denominador. Luego, resolviendo ambas potencias, esto va a ser igual a 4 novenos. Propiedad número 2. Multiplicación de potencias con la misma base, que se define como a dividido para b elevado a la n multiplicado para a dividido para b elevado a la m. Esto va a ser igual a conservar la base a dividido para b y sumamos los exponentes. Veamos una actividad. Resuelva 1 medio elevado al cuadrado multiplicado para 1 medio elevado al cubo. Luego, aplicando esta propiedad, esto va a ser igual a conservar la base 1 medio y sumamos los exponentes. Y quedaría, luego, resolviendo la operación, nos quedaría que esto es igual a 1 medio elevado a la quinta. Y aplicando la propiedad de potencia de un número racional, esto nos quedaría igual a 1 elevado a la quinta dividido para 2 elevado a la quinta. Y resolviendo ambas potencias, esto va a ser igual a 1/32. Muy bien. Propiedad número 3. División de potencias con la misma base. Esta se define como a dividido para b elevado a la n dividido para a dividido para b elevado a la m. Esto va a ser igual a conservar la base a dividido para b y restamos los exponentes. Veamos una actividad. Resuelva 3 medios elevado a la cuarta dividido para 3 medios elevado al cuadrado. Muy bien. Aplicando la propiedad, esto va a ser igual a conservar la base 3 medios y restamos los exponentes. Y nos quedaría, luego, resolviendo la operación, esto va a ser igual a 3 medios elevado al cuadrado. Luego, aplicando la propiedad de potencia de un número racional, esto va a ser igual a elevar al cuadrado el numerador y elevar al cuadrado el denominador. Luego, resolviendo las potencias, esto nos quedaría 9/4. Propiedad número 4. Potencia de una potencia, que esta se define como a dividido para b elevado a la n y esta potencia elevada a la m. Va a ser igual a conservar la base a dividido para b y multiplicar los exponentes. Luego, veamos una actividad. Resuelva
un medio elevado al cuadrado elevado al cuadrado. Aplicando la propiedad, esto va a ser igual a conservar la base un medio y multiplicar los exponentes 2 por 2. Luego, resolviendo la operación, esto nos quedaría un medio elevado a la cuarta. Aplicando la propiedad de potencia de un número racional, esto va a ser igual a elevar a la cuarta el numerador y elevar a la cuarta el denominador. Luego, resolviendo las potencias, esto va a ser igual a un 16avo. Muy bien. Quinta propiedad, potencia de exponente 1, que se define como a dividido para b elevado a la 1. Esto va a ser igual a conservar la base a dividido para b. Veamos una actividad. Resuelva 5 cuartos elevado a la 1. Aplicando la propiedad, esto va a ser igual a 5 cuartos. Propiedad número 6. Potencia de exponente 0, que se define como a dividido para b elevado a la 0 va a ser igual a 1, con a y b distinto de 0. Veamos una actividad. Resuelva 6 séptimos elevado a la 0. Aplicando la propiedad, esto va a ser igual a 1. Propiedad número 7. Potencia de exponente negativo, que se define como a dividido para b elevado a la menos k, donde k es un número entero. Esto va a ser igual al recíproco de la base, que sería b dividido para a elevado a la k. Veamos una actividad. Resuelva 3 medios elevado a la menos 2. Aplicando la propiedad, esto va a ser igual a escribir el recíproco de la fracción, que sería 2 tercios, y hallar el opuesto del exponente, que sería 2. Luego, aplicando la propiedad de potencia a un número racional, esto va a ser igual a elevar al cuadrado el numerador y elevar al cuadrado el denominador. Luego, resolviendo las potencias, esto nos quedaría 4 novenos. Muy bien, espero que vayas comprendiendo hasta aquí. Y última propiedad, potencia de una multiplicación, que se define como a dividido para b multiplicado para c dividido para d elevado a la n. Esto va a ser igual a elevar a la n la primera fracción, a dividido para b multiplicado, y elevar a la n la segunda fracción, c dividido para d. Veamos una actividad. Resuelva un medio multiplicado por 3 cuartos elevado al cuadrado. Aplicando la propiedad, esto va a ser igual a elevar al cuadrado la primera fracción, un medio multiplicado, y elevar al cuadrado la segunda fracción
3 cuartos. Luego, aplicando en ambas potencias la propiedad de potencia de un número racional, esto va a ser igual a elevar al cuadrado el numerador y elevar al cuadrado el denominador de ambas fracciones. Y nos quedaría 3. Luego, resolviendo las potencias, nos quedaría que esto es igual a 1/4 multiplicado. Y resolviendo también las potencias, a 9/16. Resolviendo la multiplicación de fracciones, esto va a ser igual a multiplicar numerador con numerador, que es 9, y denominador con denominador, que es 64. Muy bien, espero que hayas comprendido este tema. Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre las propiedades de la potenciación de los números racionales como parte del curso de números racionales. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.